Seguía la travesía y Mustafa Danger, luego de 4 minutos y 38 segundos, lograba cruzar el paseo Bulnes. Según los organizadores, los 4 escenarios se colmaron. La 7ª versión de Gay Parade se apoderó del paseo Bulnes. Avanzando unos pasos, podemos encontrarnos con el gallo chileno, listo para despertar a los vecinos del paseo Bulnes. Espectáculos de circo, manifestaciones, intervenciones artísticas y un sinnúmero de actividades ha albergado en su historia el icónico Paseo Bulnes en el corazón de Santiago. Tradicional paseo peatonal que está a puertas de iniciar una de sus más ambiciosas renovaciones en el marco del programa Legado Bicentenario. Queremos resaltar, poner arriba de la mesa y destacar el proyecto de recuperar este maravilloso Paseo Bulnes. Pocas ciudades del mundo tienen un eje donde se encuentran en forma tan simbólica y tan elocuente el mundo del poder con el mundo de los ciudadanos, el mundo cívico con el mundo de la gente. Bien lo sabe Fresia, luego de años en el extranjero, llegó a Santiago y se emplazó directamente en Bulnes, lugar donde vive y trabaja. Cuando llegué, yo llegué tan enamorada de Bulnes, ¿ya?, que en un momento empecé a pintar y todos me dijeron que quedó bonito, me senté al frente. Entonces, al lado mío estaba la fuente de soda, la fontana. Traté de sacar lo que era mío porque yo pensé que no iba a ser tanto el amor. Y el amor ha durado 28 años. Cariño que se renovará con este proyecto que mantendrá y mejorará lo existente y concretará la tan postergada renovación hacia el Parque Almagro. Pero, ¿con qué se encontrará la gente al recorrerlo? Bueno, se va a encontrar primero con unas áreas verdes mucho mejor mantenidas que esta. Se va a encontrar con un paseo renovado, con luminarias en el suelo. Se va a encontrar con 3 plazas, que hoy día son sitios de riazos inseguros. Y al final de todo esto, un edificio nuevo que va también a hacerse cargo de un sitio de riazo y un mejoramiento del Parque Almagro. El Plan Eje Bulnes es parte de los 100 proyectos seleccionados para conmemorar los 200 años de la patria y no solo contemplará mejoras al paseo peatonal, sino que además dará continuidad hacia el sur a la calle Centeno, que hoy finaliza en Padre Miguel de Olivares. Un paseo emblemático, es muy bonito, siempre fue bonito, las áreas verdes, todo. Y va a sacar mucho más provecho, tú en la tarde, en la época de verano no puedes andar por aquí tarde. En cambio, si lo arreglan, que es lo que se pretende, va a ser mejor. Está bueno porque antes era... Y ahora está bonito todavía porque es un bulevar. Proyecto que comenzará en obras el próximo año para que a finales de 2021 se concrete la tan ansiada renovación que le dará un nuevo aire a ese vínculo tan especial que la señora Fresia tiene con el paseo peatonal. Nosotros estamos viviendo, creo que un momento muy, muy bueno en Bulnes. No me iría jamás, ¿eh? No me iría jamás.